En 1974, un japonés que abandonó la universidad llamado Norio Suzuki escuchó un rumor. Aparentemente, en una isla solitaria de Filipinas, en lo más profundo de la densa jungla, había un soldado japonés, nada menos que un teniente que había estado allí desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, casi 29 años en este momento, negándose a rendirse. Al principio, Norio creyó que esto era un engaño. Si había estado desaparecido durante tanto tiempo, debieron haberlo declarado muerto. Además, no había manera de que alguien pudiera sobrevivir en la jungla por tanto tiempo. Pero investigó un poco y el teniente llamado Hiro Onoda había estado desaparecido desde que terminó la guerra en 1945 y fue declarado muerto en 1959. Eso era extraño. Fue un tiempo sospechosamente largo el que se tuvo que esperar para declarar que alguien estaba muerto. Entonces debieron haberlo visto con vida en algún momento. Y si había sobrevivido tanto tiempo, ¿cómo se podía saber que ya no estaba allí? Inspirado por esta salvaje leyenda, decidió tomar el asunto en sus propias manos y se embarcó en una atrevida aventura para encontrar al soldado perdido y traerlo a casa. Pero no sería tan fácil ni mucho menos. Entonces, prepárate porque estamos a punto de sumergirnos profundamente en la historia de un hombre que luchó durante casi 29 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Para empezar, debemos conocer al hombre misterioso, Hiro Onoda. Hiro nació en 1922 en la ciudad de Kainan, en la prefectura japonesa de Wakayama. Creció en una familia grande como el quinto de siete hijos, y luego se embarcó en una carrera como vendedor para una empresa japonesa que opera en China. Pero el destino tenía otros planes para él, y todo cambió el 7 de diciembre de 1941. Los aficionados a la historia tal vez reconozcan esa fecha. Es el día en que las fuerzas imperiales japonesas atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Este fue un acontecimiento trascendental que alteró el curso de la Segunda Guerra Mundial. Fue un evento catastrófico que llevaría a Estados Unidos a declarar la guerra a Japón, quedando los dos países en un conflicto. Después de esto, todos los hombres sanos entre 17 y 40 años en Japón fueron reclutados para el ejército. En mayo de 1942, Hiro fue llamado a filas para su examen físico militar, y lo aprobó con gran éxito. Entonces, a la tierna edad de 20 años, fue incluido en el 61º Regimiento de Infantería en Wakayama, antes de ser asignado al 218º Regimiento de Infantería. Sus primeras órdenes: dirigirse al frente de la guerra en Nanchang, China. Pero en diciembre de 1944, las fuerzas estadounidenses desembarcaron en San José, Filipinas. Los soldados japoneses fueron reubicados inmediatamente para luchar contra ellos, y se ordenó al regimiento de Hiro que defendiera Luban, una isla pequeña y estrecha de apenas 124 kilómetros cuadrados, que forma parte del archipiélago de Filipinas. A medida que la invasión estadounidense se intensificaba, Hiro recibió un ascenso en el campo de batalla como todo un segundo teniente el 10 de enero de 1945. Luego recibió una serie de órdenes que cambiarían su vida para siempre. El mayor Takahashi dijo: "El oficial aprendiz Onoda se dirigirá a la isla de Luban, donde liderará la guarnición de Luban en la campaña de guerrillas". Era una responsabilidad enorme que Hiro estaba dispuesto a asumir. Pero entonces el general Akira Muto, jefe de Estado Mayor del 14º Ejército del Área, entregó un mensaje inquietante que resonó en los oídos de Hiro. "Tienes absolutamente prohibido morir por tu propia mano. Puede que sean necesarios 3 años, puede que sean 5, pero pase lo que pase, volveremos a por ti". Como un teniente recién nombrado que recibía órdenes directas de un general, estas palabras quedaron grabadas a fuego en la mente de Hiro. Hizo un juramento de luchar en la guerra hasta el amargo final. Pero a pesar de su convicción, no contaba con la confianza de sus compañeros soldados. Siendo un soldado tan joven al mando, Hiro todavía tenía mucho que demostrar. Y vaya que lo pondrían a prueba. El 28 de febrero, una fuerza de 50 soldados estadounidenses desembarcó en la isla de Luban. Un batallón de marines liderado por 4 tanques atacó la pequeña ciudad de Tilik. Y en la batalla que siguió, la ciudad fue completamente arrasada. Las fuerzas estadounidenses inmediatamente abrumaron a las tropas japonesas. Para proteger a su unidad, Hiro ordenó una retirada a las montañas, cambiando su estrategia a la de campaña de guerrillas. Esto no significaba que todos los soldados se pusieran trajes de mono. Más bien, una campaña de guerrilla es un tipo de guerra en la que grupos más pequeños de soldados
atacan a ejércitos más grandes recurriendo al sabotaje, emboscadas sorpresas y tácticas de atacar y huir. Hiro sabía que no sería seguro para todos sus soldados permanecer en el mismo lugar, ya que serían un blanco fácil si eran rodeados por los estadounidenses. Y así, los soldados se dividieron en células de 3 hombres. Esto significaba que 2 soldados podían hacer guardia mirando en cualquier dirección, mientras el tercer soldado preparaba la comida y montaba el campamento. A la célula de 3 hombres de Hiro se unieron el cabo Shimada y el soldado Kosuka. Más tarde se les unió el soldado Akatsu, un joven soldado enfermizo, al que habían botado de su célula. Los hombres continuaron llevando a cabo una campaña de guerrillas contra las fuerzas estadounidenses durante el verano de 1945. Ocultos en las densas montañas de la jungla, estas células de 3 hombres estaban completamente aisladas del Comando Militar Central, razón por la cual no estaban al tanto de los acontecimientos catastróficos que se desarrollaron el 6 de agosto de 1945. Fue un día que el mundo nunca olvidará. Los estadounidenses lanzaron la primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. La bomba aniquiló la ciudad, destruyendo por completo unas 60.000 estructuras y acabando con la vida de por lo menos 66.000 personas. 3 días después, los estadounidenses lanzaron la segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki, arrasándola hasta los cimientos y borrando a otras 69.000 personas de la faz de la Tierra. Tras esta apocalíptica demostración de poder, Japón admitió la derrota. La rendición oficial de Japón fue anunciada por el emperador Hirohito el 15 de agosto y firmada formalmente el 2 de septiembre de 1945, poniendo fin a la horrenda guerra. Las órdenes se entregaron a través del Comando Central, transmitiendo que Japón se había rendido y que todos sus soldados debían retirarse. La noticia tardó más en llegar a otras zonas del frente de la guerra, como Filipinas. En aquellos días no existía el iPhone ni acceso a Internet, solo telegramas, cartas y el boca a boca. Teniendo esto en cuenta, fue a mediados de octubre cuando finalmente llegaron a Luban las noticias de la rendición. Un escuadrón de soldados japoneses se encontró con un grupo de isleños locales, que inmediatamente huyeron aterrorizados. Pero uno de ellos dejó un trozo de papel. Impreso en japonés había una declaración que decía: "La guerra terminó el 15 de agosto, bajen de las montañas". Los soldados lo desestimaron como una artimaña de los isleños para obligar a evacuar la isla. Mientras tanto, todavía escuchaban disparos lejanos y permanecían firmes en su creencia de que los estadounidenses estaban intentando atraerlos. A finales de año, un Boeing B-17 sobrevoló su escondite y dejó caer un fajo de papeles. Eran copias de la orden oficial de rendición del general Yamashita del 14º Ejército del Área. Pero los soldados examinaron cada detalle llenos de desconfianza. El folleto decía que cualquier soldado que se rindiera sería recompensado con socorro higiénico y transportado a Japón. Ahora bien, socorro, que significa brindar asistencia o ayuda, era una palabra que se usaba típicamente en esta época cuando se liberaba a prisioneros de guerra. A los soldados activos esto les pareció increíblemente sospechoso. Pero lo que más preocupó a Hiro fue la mención de una orden imperial directa al mando del general Yamashita. Nunca había oído hablar de una orden así, y la gramática del texto sugería que el general estaba dándose la orden a él mismo. Algo no cuadraba aquí. Con la duda nublando sus mentes, los soldados llegaron a la conclusión de que los folletos eran ingeniosas falsificaciones de los estadounidenses. Más tarde se supo que el error del folleto fue un simple error de impresión, pero ya era demasiado tarde. Los soldados permanecieron vigilantes e inquebrantables en su lucha por Japón. A medida que su campaña de guerrilla se prolongaba, los suministros comenzaron a disminuir y los hombres empezaron a tener hambre. Todos los grupos habían comenzado con un suministro de arroz para 3 meses, que la célula de Hiro había racionado cuidadosamente para que durara el mayor tiempo posible. Pero en marzo, a los otros soldados se les había acabado. Llegaron al campamento de Hiro y pidieron arroz, pero el duro teniente se negó. Él les dio a todos la misma respuesta: "Ustedes comieron como cerdos cuando tenían arroz, así que ahora no tienen nada. Si les damos arroz ahora, todos estaremos en problemas. No saben cómo conservar". Bueno, si hay algo que me hace sentir débil de voluntad, es el hambre. Y con todo este constante trepar por la jungla, puedes imaginar lo hambrientos que estaban los soldados. A medida que llovían desde arriba más panfletos instando a la rendición, los hambrientos y nostálgicos soldados se encontraron al borde del abismo. Finalmente, en abril de 1946, 41 de las células de 3 hombres cedieron y se rindieron.
La célula de cuatro hombres de Hiro, sin embargo, se mantuvo firme y se negó a renunciar a Japón. A medida que pasaban los días y las semanas, las tropas japonesas que se habían rendido comenzaron a dejar notas que decían: «Nadie los está buscando ahora excepto los japoneses. ¡Salgan de allí!». Pero estos cuatro soldados aún se negaban a aceptar que la guerra realmente había terminado, y lo que es más importante, que Japón había perdido. En cambio, optaron por creer que los soldados japoneses rendidos eran en realidad prisioneros de guerra capturados, y que los estadounidenses los estaban obligando a sacar la célula de Hiro. Con eso en mente, cada vez que los buscadores llamaban al equipo de Hiro, la célula se reubicaba rápidamente. Aún así, los folletos dejaron una profunda impresión en el soldado Akatsu, quien, con solo 22 años, era el miembro más joven de la célula. Una noche, después de haber terminado de correr, planteó la pregunta más importante: ¿y si realmente la guerra había terminado? Todas las miradas se volvieron hacia el teniente. A la altura de las circunstancias, Hiro hizo una declaración audaz. «Si eso es lo que realmente piensan, iré a comprobarlo», dijo. Pero entonces el soldado Kosuka intervino de repente. Les recordó el extraño panfleto que habían recibido, haciendo referencia a la Orden Imperial Directa. Los convenció de que los demás soldados habían caído en la trampa de los estadounidenses, hechos ahora prisioneros al creer en esta carta falsificada. Esto fue suficiente para cambiar su opinión, y se negaron a asumir la responsabilidad por los otros soldados que creían que habían sido capturados. Los cuatro prometieron seguir luchando. Era mediados de abril de 1946 y no tenían ni idea, pero estos cuatro hombres eran los últimos restos de la resistencia japonesa en Filipinas. Después de que la mayor parte del contingente japonés se rindió, los isleños de Luban comenzaron a sentirse más cómodos al aventurarse en las montañas para cortar madera. Mientras tanto, cada vez que el escuadrón de Hiro, que siempre estaba en alerta máxima, los oía venir, se escondían entre los arbustos como ninjas. Consideraban enemigos a los isleños, porque cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron inicialmente, los filipinos rápidamente se pusieron de su lado y se volvieron contra la fuerza ocupante japonesa. Estos isleños habían actuado como guías para el enemigo, por lo que ahora la célula los evitaba a toda costa. Pero la suerte no siempre estuvo de su lado, y a veces fueron descubiertos. Cuando eso ocurría, solo quedaba una opción: disparar a los isleños para ahuyentarlos. Era todo lo que se les ocurrió para hacer proteger su escondite secreto de ser descubierto por las personas que pensaban que eran el enemigo. Los soldados vivían en su propia versión de la realidad. Tienes que sentirte mal por los isleños que tuvieron que lidiar constantemente con las tácticas agresivas del escuadrón de Hiro. Pero recibir un disparo era solo el comienzo de los problemas. También les robaron la comida. Cuando los isleños subían a las montañas a trabajar, solían traer consigo bolsas de arroz crudo. Colgaban los sacos de los árboles y los dejaban atrás después de terminar el trabajo para usarlos el día siguiente. Pero lo que no sabían era que había soldados muy hambrientos escondidos en la jungla. El escuadrón de Hiro robaba el arroz como bandidos en la noche. Pero estas escasas porciones de arroz por sí solas no eran suficientes para sustentarlos. Afortunadamente, Luban tenía una gran cantidad de flora y fauna que los soldados podían cazar y recolectar. El clima tropical permitía encontrar una fruta, literalmente por racimo, bananas. Luban también era un paraíso de vida silvestre, con búfalos de aguas salvajes, jabalíes, pollos salvajes e incluso iguanas que podían crecer hasta un metro de largo. La carne de lagarto no suena exactamente apetitosa y cazar animales salvajes con las pocas y preciosas municiones que tenían parecía un gran desperdicio. Y es exactamente por eso que los soldados centraron su atención en las vacas que los isleños criaban para obtener carne. Justificaron esta caza como un robo de recursos al enemigo. Fueron malas noticias para los isleños y las vacas, pero gracias a este sustento los soldados continuaron la lucha por la supervivencia. Para comprender verdaderamente la situación única en la que se encontraban estos soldados resistentes, debemos comprender la disposición del terreno en Luban. La población de toda la isla era de solo 12.000 habitantes, en su mayoría agricultores que residían en el norte de la isla. Entonces, la célula de Hiro centró sus movimientos en las montañas menos pobladas y cubiertas de selva del sur. Desarrollaron un circuito, una elipse cerrada que se movía en sentido antihorario a través de la región. No permanecían en un campamento por más de 3 a 5 días, ya que los invadía la paranoia, convencidos de que las tropas enemigas podrían aparecer en cualquier momento. Al vivir en una zona tan remota, aislados del mundo exterior y siguiendo estrictamente su rutina, los soldados lentamente se lavaron el cerebro convenciéndose de que la guerra aún continuaba, aunque un soldado se mantuvo escéptico.
El soldado Akatsu nunca estuvo tan convencido como los demás de que Japón todavía estaba en guerra. 3 veces abandonó el grupo y desapareció en la jungla, solo para ser atraído de regreso por el cabo Shimada. Pero entonces, un día de septiembre de 1949, 4 años y 210 días después de que terminó la guerra, el soldado Akatsu desapareció. Los demás soldados temieron lo peor, que había sido capturado por tropas americanas. Pero se llevaron una gran sorpresa. En 1950, más de 6 meses después, se toparon con un folleto que revelaba la impactante verdad. El soldado Akatsu se había rendido a las tropas filipinas en marzo, después de pasar 6 meses solos, en un lugar al otro lado de la isla. Se adjuntó una nota escrita a mano por el soldado Akatsu, que decía que cuando finalmente decidió rendirse, las tropas filipinas lo recibieron como a un amigo y no como a un enemigo. Seguramente esa era evidencia suficiente para convencerlos de que la guerra había terminado. Pero mientras reflexionaban sobre la rendición del soldado, vieron un misterioso avión volando en círculo sobre ellos. Asumiendo que todo esto debía ser parte de una trampa enemiga, rápidamente siguieron adelante. Entonces, en lugar de generar dudas, la partida del soldado Akatsu hizo que los niveles de paranoia del grupo se dispararan. Empezaron a ver a todos los isleños como espías disfrazados. En este punto, podrías haber asumido que las autoridades japonesas habían dejado de intentar buscarlos. Pero sus esfuerzos continuaron. En febrero de 1952, 7 años después de que terminara la guerra, otro avión arrojó folletos en la jungla. Y entre ellos había una carta del hermano mayor de Hiro, Toshio. La carta decía que la guerra había terminado y que todos sus hermanos estaban fuera del ejército. También había cartas de las familias del soldado Kosuka y el cabo Shimada, junto con fotografías. Evidencia convincente, ¿verdad? No, los soldados los descartaron como otro engaño enemigo. Creían que las fotografías habían sido fabricadas como una trampa inteligente por parte de los estadounidenses. ¿Cómo? Bueno, la familia del cabo Shimada estaba parada frente a una casa que él no reconocía, lo que indicaba que las fotos eran falsas. Lo que estos hombres no sabían era que Tokio había sido intensamente bombardeada durante la guerra y que fue necesario reconstruir la mayor parte de la ciudad. Así que todavía se negaban a creer que Japón había perdido. Y en cambio, dejaron volar su imaginación con teorías sobre cómo los estadounidenses falsificaron las fotografías. Esto habría sido mucho más difícil hace más de 70 años porque el Photoshop ni siquiera existía. Irónicamente, los diversos folletos y mensajes que se les enviaron diciendo que la guerra había terminado solo sirvieron para afianzar aún más sus conspiraciones. Al haber estado viviendo en la jungla húmeda durante tanto tiempo, sus uniformes ahora comenzaban a pudrirse. Para tapar los agujeros, utilizaron hilo de fibras de una planta parecida al cáñamo que crece en el bosque y cortaron trozos de lona de sus tiendas para hacer parches. Afortunadamente, no había malaria en Lubang, y al estar aislados de la población principal de la isla, rara vez se enfermaban. Llevaban la cuenta del calendario de memoria y contando las raciones. Cuidaron sus espadas y armas militares puliéndolas con aceite de palma para evitar que se oxidaran. Pero poco a poco las culatas y las correas absorbieron tanto aceite de palma que las ratas gigantes de la selva las olfatearon y las royeron. También robaban materiales a los isleños, incluyendo ropa. Asaltaban sus casas en busca de café y productos enlatados. Como era de esperarse, los isleños se volvieron cada vez más hostiles hacia los soldados y probaron varios métodos para expulsarlos. Algunas de las ideas más extravagantes incluían dejar caricaturas o fotografías de mujeres desnudas en la montaña, para incitarlos a revelar su ubicación. Pero la paranoia desenfrenada superó cualquier deseo que tuvieran en ese momento, y los soldados se mantuvieron alejados. Finalmente, cansados de que se aprovecharan de ellos, los isleños comenzaron a contraatacar. En junio de 1953, el cabo Shimada resultó gravemente herido en la pierna tras recibir un disparo de un pescador local. Luego, en un giro desgarrador de los acontecimientos, apenas un año después, el cabo Shimada fue asesinado accidentalmente a tiros por una unidad de montaña del ejército filipino durante su entrenamiento. Aunque fue accidental, la célula lo vio como si el enemigo se acercara, lo que alimentó aún más su ilusión de tiempos de guerra. Apenas 10 días después de la prematura muerte del cabo Shimada, un avión de la Fuerza Aérea de Filipinas sobrevoló varias veces su ubicación. Cayeron más panfletos y un altavoz que decía: Onoda, Kosuka, la guerra ha terminado. Uno pensaría que este sería el momento de la verdad. La revelación quería llegar el mensaje, pero no. Enfurecidos por la muerte del cabo Shimada, solo fortaleció su deseo de venganza. Lo vieron como otra astuta artimaña de los estadounidenses para sacarlos de su escondite.
En este punto, no estoy seguro de si estos tipos eran incondicionalmente patrióticos o simplemente estaban locos. De cualquier manera, supongo que pasar casi una década en la jungla te haría eso. Pero no fueron los únicos que se mostraron tremendamente testarudos, ya que el gobierno japonés, fiel a las palabras del general Muto, se negó a renunciar a ellos. En 1959, la célula ahora de dos grupos se encontró ante otro intento de atraerlos, pero esta vez fue en forma de un gran grupo de búsqueda. Se instalaron altavoces y el grupo decía: "Teniente Onoda, Kosuka, soldado de primera clase, la guerra ha terminado". También tocaron el himno nacional japonés y muchas canciones populares japonesas antiguas que los dos reconocieron. El grupo de búsqueda recorrió toda la isla. Sin embargo, cada vez que se acercaban a ellos, los dos se internaban más en la jungla, todavía convencidos de que se trataba de un truco. El grupo de búsqueda permaneció durante unos increíbles 6 meses, desde mayo hasta finales de noviembre. Eso es tener compromiso. Pero no importa lo que hiciera el grupo de búsqueda, los dos permanecían ocultos. Sin embargo, el último día de la búsqueda ocurrió algo extraordinario. Hiro escuchó una voz por el altavoz que decía: "Hiro, sal, este es su hermano Toshio". E inmediatamente reconoció la voz. Sí, era su hermano. De acuerdo, cualquiera pensaría que este es el momento en que finalmente saldría de su escondite, ¿no es así? Él conoce a su hermano, él confía en su hermano. Todavía no hay tecnología de cambio de voz disponible, así que tenía que ser él, ¿cierto? No podía haber dudas en la mente de Hiro, ¿cierto? ¿Cierto? Increíblemente, Hiro se convenció a sí mismo de que se trataba solo de un prisionero enviado para imitar perfectamente a su hermano. Esto sí que es escuchar solo lo que quieres escuchar. Pero eso no es todo. Al concluir la búsqueda, el grupo dejó algo que podría haber destrozado sus creencias de una vez por todas: periódicos japoneses. Era la primera noticia real y actualizada que la célula había visto en unos 15 años. Pero en lugar de aceptar la verdad, prevaleció su paranoia. El enemigo, obviamente, se había infiltrado en estos periódicos, manipulando artículos para engañarlos porque ninguno de los artículos contenía referencias a la esfera de coprosperidad de Asia Oriental. ¿La qué? Probablemente nunca hayas oído hablar de ello, pero fue una idea del Imperio de Japón, en la que Japón sería esencialmente la potencia central en Asia, con todos los demás países rodeándolo como estados vasallos. Por supuesto, esta idea fue odiada por todos estos otros países de Asia, y cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, se vieron obligados a abandonarla. Pero para Hiro y el soldado Kosuka, una vez más, la idea de que Japón perdiera la guerra era imposible, porque la esfera debía existir. Creían que si Japón realmente hubiera perdido, no habría noticias, porque toda la población tendría que haber sido aniquilada. Es un pensamiento perturbador, pero nos da una idea del adoctrinamiento extremo que estos soldados experimentaron a través de la propaganda en tiempos de guerra. Para ponerlo en contexto, cuando Hiro llegó a Filipinas en 1944, Japón ya estaba perdiendo la guerra. Pero en su tierra natal, los lemas propagandísticos que se repetían eran 100 millones de almas muriendo por el honor. Entonces se estableció que toda la población de Japón preferiría morir antes de rendirse. Hiro tomó esto literalmente y creía sinceramente que Japón no se rendiría mientras quedara con vida un solo japonés. Tanto Hiro como el soldado Kosuka creían que era su deber resistir hasta que la esfera de coprosperidad de Asia Oriental los rescatara. El hecho de que ninguno de los periódicos japoneses lo mencionara convenció a los dos hombres de que los estadounidenses los falsificaron deliberadamente. Una clásica laguna conspirativa del pensamiento circular. Es sorprendente pensar que incluso frente a evidencia abrumadora, se aferraron a sus creencias con tanta rigidez. Lo que Hiro había hecho fue efectivamente crear una prisión mental que lo mantuvo atrapado en este mundo delirante. Mientras Hiro y el soldado Kosuka se aferraban a sus conspiraciones, continuaban con sus tácticas de guerrilla. Llevaron a cabo lo que llamaron incursiones de fuego, incendiando montones de arroz cosechados por los isleños. Vieron estos incendios como faros que señalaban su presencia y dedicación a sus deberes como escuadrón Onoda. Todo con la esperanza de despejar el camino para el grupo de desembarco japonés, que creían que llegaría pronto. Y sus acciones no pasaron desapercibidas. Los isleños, que a estas alturas habían pasado de tolerarlos a odiarlos, denunciaron estas redadas a la policía, etiquetándolos como diablos de la montaña, alimentando la tensión entre ellos. Después de la guerra, las condiciones de vida comenzaron a mejorar gradualmente en la isla, y los soldados observaron cómo muchas de las aldeas se iluminaban con luces eléctricas. Y entonces, a finales de 1965, ocurrió algo extraordinario.
lograron robar una radio de transistores. Finalmente tenían una manera de escuchar noticias fidedignas directamente. Noticias sobre cómo avanzaba la guerra, cuánta tierra había reclamado Japón y lo cerca que estaban de ganar. Pero lo que escucharon en cambio fueron noticias sobre las relaciones exteriores con Estados Unidos, que estaban provocando vuelos espaciales, que Filipinas tenía un nuevo presidente. ¿No había ninguna noticia de la guerra? Era como si ni siquiera estuviera ocurriendo. ¿Seguramente esta sería la última gota? Esto debe haber sido algo que les diera luz, ¿no? No. Descartaron cualquier noticia como propaganda estadounidense y continuaron resistiendo. Lamentablemente, esto tuvo otro costo grave. Cuando las tensiones entre los isleños y los soldados escalaron hasta un punto de ebullición el 19 de octubre de 1972. Mientras ambos una vez más quemaban el arroz de los isleños, llamaron a la policía local filipina. Se hicieron disparos y en medio del caos, el soldado Kosuka murió. Fue un golpe devastador que dejó a Hiro solo, rodeado por las consecuencias de sus acciones equivocadas. Y aún así, continuó su patrullaje unipersonal por la isla, disfrazado de camuflaje, incapaz de romper con su estricta rutina militar. Apenas 3 días después de la muerte del soldado Kosuka, se envió otro grupo de búsqueda. Una vez más, el grupo de búsqueda dejó atrás 2 periódicos con la esperanza de captar la atención de Hiro. Pero los errores en los informes arrojaron dudas en su mente. Aunque habían informado de la muerte del soldado Kosuka, ninguno de los artículos mencionaba la preciada cinturilla de 1000 puntadas del soldado Kosuka, una tela especial donde familiares y amigos cosían puntos para la buena suerte. Omitir un detalle tan importante a Hiro lo llevó a creer que los periódicos habían sido manipulados, alimentando su sospecha de una conspiración aún mayor en juego. Con su inquebrantable creencia en la justicia de la causa de Japón, Hiro se aferró a la idea de que Filipinas cambiaría de bando, de Estados Unidos a Japón. Se convenció a sí mismo de quedarse en la isla de Luban luchando por Japón con la esperanza en la mano. Serviría al bien mayor de su país. Y así continuó ocultándose en la jungla, esperando que un agente secreto imaginario se pusiera en contacto con él. Pero su familia nunca dejó de buscarlo. En los siguientes 6 meses, 3 grupos de búsqueda japoneses intentaron persuadir a Hiro para que se rindiera. Pero aún ocultos bajo el camuflaje, nunca pudieron ver a Hiro escondido en la densa jungla. Entonces, un día, algo cambió. Aunque Hiro creía que los estadounidenses estaban obligando a su familia a hacer esto en algún tipo de juego de poder retorcido, no podía soportar al menos no hacer contacto con ellos. En un momento de debilidad, escribió una nota de agradecimiento por algunos regalos que le habían dejado, y la dejó en el mismo lugar. Esto al menos estableció que estaba vivo y lo consolidó como una leyenda en Japón. Fue en ese punto que la historia de Hiro cautivó el interés de Norio Suzuki, el que abandonó la universidad y que en 1974 viajó hasta Filipinas para encontrar al teniente perdido hace mucho tiempo. Y por alguna hazaña, logró en solo 4 días lo que los equipos de rescate habían estado intentando hacer durante casi 29 años. Norio había instalado un campamento en la jungla por su cuenta, cuando de repente Hiro simplemente caminó hacia él. Inmediatamente reconoció que Norio no era isleño. ¿Cómo? Llevaba calcetines gruesos de lana y sandalias de goma, algo que los isleños nunca hacían. Norio también habló en un educado dialecto japonés, lo que quizás fue lo que convenció a Hiro de quedarse y hablar con él durante más de 2 horas. Después de estar totalmente solo durante varios meses, parecía desesperado por tener compañía. Norio cuidadosa y gentilmente le dio la noticia a Hiro de que de hecho Japón había perdido la guerra y había estado en paz durante años. Solo entonces, mirando a los ojos de otro hombre, Hiro lentamente se dio cuenta de que todo lo que había descartado durante años era en realidad la verdad. Eso significaba que había estado luchando durante más de 10.000 días en la isla para nada. Aún incapaz de comprender completamente lo que estaba escuchando, cuando Norio preguntó qué haría falta para que Hiro finalmente abandonara la jungla, él respondió una orden directa de su oficial superior de retirarse. El viejo mayor se había retirado hacía mucho del ejército y ahora era un bibliotecario que vivía en la prefectura de Miyazaki, pero Norio le prometió a Hiro que él traería al mayor retirado a Filipinas. Para demostrar que efectivamente había encontrado a Hiro, tomaron varias fotografías juntos, uno al lado del otro, y como prometieron, 2 semanas después, se produjo el tan esperado reencuentro. El mayor saludó a Hiro y leyó su orden final. El 14º ejército del área ha cesado toda la actividad de combate. Y así, después de luchar durante más de 29 años, la guerra del teniente Hiro Onoda finalmente acabó. Se reunió con su hermano mayor, Toshio, antes de ser escoltado a Manila,
donde el presidente Marco se dirigió a Hiro por los graves crímenes que había cometido sin saberlo durante el tiempo que creía que todavía estaba en combate. Técnicamente, todas sus acciones fueron actos de terrorismo, pero el presidente lo perdonó generosamente. Fue recibido calurosamente como un héroe de guerra cuando regresó a Japón, lo que puede parecer extraño considerando cuánto tiempo pasó en su loca ilusión de conspiración. Pero en la cultura japonesa existe una profunda admiración por los héroes que permanecen leales a una causa, especialmente cuando ésta parece perdida o desesperada. Y así, el teniente Onoda fue celebrado como uno de esos héroes antiguos, una especie de samurái moderno. Su regreso a casa fue nada menos que espectacular. Multitudes arrolladoras, desfiles de celebración y discursos de funcionarios públicos. Fue una verdadera bienvenida de héroe. Japón finalmente pudo celebrar algo de la guerra luego de sus devastadoras pérdidas, ya que su soldado perdido finalmente regresó. Pero ahora Hiro se encontraba en una tierra extraña y desconocida. Japón se había modernizado dramáticamente durante los 30 años que había estado desaparecido. Y aunque intentó volver a una vida normal, las cosas ya no eran lo mismo. Así que se embarcó en una aventura completamente nueva. En 1975, Hiro hizo las maletas y se mudó a una colonia japonesa en Sao Paulo, Brasil, para ayudar a su hermano que era dueño de una granja allí. ¿Quién hubiera pensado que este soldado que alguna vez fue súper testarudo se convertiría en un ganadero? Esta historia está llena de giros extraños. Más tarde, en 1984, Hiro encontró el amor y se casó con Machie Onuku, una profesora japonesa de ceremonia del té. Juntos, la pareja regresó a Japón y fundaron la Escuela de Naturaleza Onoda, un campamento donde los niños aprendían habilidades de supervivencia. En 1996, Hiro hizo una peregrinación de regreso a Lubang y como gesto de agradecimiento, donó $10,000 a una escuela local de allí. Y finalmente, el 16 de enero de 2014, después de una vida llena de aventuras, Hiro Onoda falleció a la notable edad de 91 años. Esta sí que es una gran historia de vida. ¿Crees que la determinación de Hiro de luchar en la guerra durante tanto tiempo fue una clase magistral de dedicación? ¿O piensas que estaba totalmente loco? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.